Miranda del Castañar, Robleda, Lumbrales y Aldea Dávila de la Ribera, los cuatro municipios almantinos, tienen algo en común, están en la fase 1. Salamanca 24 horas no quería perderse el primer día de la primera fase de estos cuatro municipios almantinos. Se lo contamos. El silencio en las calles, la tranquilidad en la plaza o el canto de los pájaros. Así fueron las primeras horas en un lluvioso día en Miranda del Castañar. Los vecinos continúan manteniendo la distancia de seguridad. No quieren confiarse, pero sí disfrutan de una mayor libertad. Algunos ya piensan en ir a su huerto. Ha cambiado todo, que la gente puede ir a trabajar y puede hacer hoy es un desahogo para la gente. Van al huerto, trabajan en su finca y todo y están en la gloria. El teniente de alcalde, Manolo González, se mostraba orgulloso de cómo el pueblo ha colaborado entre sí para combatir el coronavirus, pero deja claro que no pueden bajar la guardia. Estamos muy contentos de que entramos en la fase 1 y luego la verdad que nos lo hemos merecido porque la gente del pueblo ha colaborado mucho y han trabajado mucho, las mujeres, el centro de salud, toda la gente que está en el pueblo se ha portado fenomenalmente. El mediodía en Robleda también era lluvioso. Gracias a seguir las indicaciones durante el confinamiento, el centro de salud y la farmacia se encuentran vacíos. Los vecinos acuden con distancia de seguridad al banco y a la panadería. No son muchos, pero sí muestran alegría. El bar contiguo a estos establecimientos está cerrado, pero la prioridad es otra, poder ver a la familia. Nos hace falta salir con la familia, los nietos, el nieto, lo primero, un nietito que tengo en otro pueblo. Y bueno, con muchas ganas de verlo. Los jóvenes también han respetado de forma envidiable el confinamiento. Todavía no ha llegado el momento de celebrar goles ni canastas, pero sí el momento de volver a reunirse. Lo que peor hemos llevado ha sido pues el estar con nuestros amigos y no poder verlos ni quedar como hacíamos cada fin de semana. Vamos, lo primero que hemos pensado ha sido en poder quedar todos y pasar un rato aunque sea con la distancia de seguridad. En Lumbrales lo tuvieron claro desde el principio. Apostaron por combatir con responsabilidad al coronavirus. Nada de quedarse sentados, sino de caminar con paso firme. Todos hacia él, juntos lo conseguiremos. En Lumbrales sabían que todos debían ayudarse, tanto comerciantes como vecinos, porque al pueblo lo salva el pueblo. O estamos todos a una o no hacemos nada. Y yo creo que entre todos, si todos colaboramos, pues todo es más fácil, todo se hace mejor. Los primeros días, pues un poco así la gente, luego, pues bueno, la mayoría ha respondido bien. Sí, la mayoría ha respondido bien y ya las compras han ido normalizándose también y bueno. Cerramos nuestro viaje fase 1 en Aldea Dávila de la Ribera. Sol en el cielo y ruido de obras por las calles. El municipio se mueve. Las terrazas aguardan a los humanos, aunque los gatos también están a la espera. En la plaza del pueblo, dos bares han abierto. Unas cuantas mesas en las terrazas para cumplir las normas. Pero hay más alegría. Hay mucha gente que comentaba si entrábamos en la fase 1, abrir el lunes, porque hay mucha gente que tiene ganas de bar. Un poquito, el tema de sociables, porque encima que en los pueblos somos poca gente, pues echas de menos ese trato, porque no tienes muchos entretenimientos. Miranda del Castañar, Robleda, Lumbrales y Aldea Dávila de la Ribera han sido los pioneros charros en la fase 1. Ojalá pronto, muchos más. Brindemos por tener salud.